Nuestro comandante Daniel ha instruido a nuestra Policía Nacional también a atender con esmero y prioridad todas las denuncias de las mujeres que vivan cualquier forma de irrespeto, de acoso o agresión en cualquier hora del día. Y particularmente hemos hecho el llamado a más patrullaje a las horas en que sabemos que hombres y mujeres, mujeres y hombres, salen a las calles, a los parques, a hacer prácticas de ejercicio físico, pero además que estemos siempre pendientes y a la viva, como decimos en Nicaragua. En una de estas días, creo que fue en la primera semana de este mes, una hermana que se montó en un taxi, y no quiero con esto que los compañeros conductores de taxi, que merecen todo nuestro respeto y reconocimiento, se sientan que estamos agrediéndolos, que se sientan agredidos. No, pero hay modalidades que han sido ya denunciadas por nuestra Policía Nacional en cuanto a esos taxis que se llaman por plataformas específicas y que han representado y representan, en primer lugar, competencia desleal, pero también en primer lugar riesgo para las personas, mujeres y hombres que usan el servicio y que pueden, como es el caso que estamos reseñando, que pueden vivir agresiones, robos, violencia de cualquier tipo.